Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, desde ya los invito a suscribirse la próxima semana con nosotros. Trabajamos únicamente con La Rinconada, sábado y domingo, 3 fijos para cada reunión, y las morochas del resto de las competencias, todo esto por mensaje de texto directo a su teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria, preferiblemente del mismo banco. Y los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el Hachazo Hípico y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en la imagen del Plan VIP. Ahí está toda la información acerca de la suscripción y acerca de las diferentes formas de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos. Si usted llama desde un teléfono celular y lo escucha en su totalidad, va a recibir en ese mismo celular 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de las mantequillas del 30G. Esto sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy domingo, carreras en La Rinconada. Recuerden nuestra información activada a partir de las 9 de la mañana. Por una parte está la 0933.99, la única línea 900 de hipismo en Venezuela, que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CAN TV o puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un solo minuto. Por ende, la 0933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930.80, nuestra línea de información general, el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. No olvide que si usted llama desde un celular, puede hacerse acreedor al Combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería de texto es la 3399 y el menú de opciones ustedes lo conocen. Por supuesto, activada a las 9 de la mañana. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. Ayer lo mataron en la raya. Era la yegua esta de Ricky, Natana, y bueno, nos tiraron a Princess Derby de la tribuna. Eso pasa. En alguna parte del programa, el chisme, 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 la palabra disparo para jugar y ganar en la segunda, porque en la primera corre Pedro Caimán, entonces en la segunda va a correr el disparo. Y nuestro inconfundible carrera, carrera, el carrera, carrera de las mantequillas no tiene comparación, enviando la letra M más el número de la prueba, usted va a recibir 2 informaciones muy útiles. Por una parte, las marcas de referencia, caballo que no aparezca en esas marquitas de referencia, caballo que muy posiblemente no gane. Más de un 80% de los ganadores está en esas marquitas de referencia. A la hora de multiplicar en el 5 y 6, a la hora de multiplicar en el pool de 4 o en el loto hípico, usted no se salga de esas marquitas de referencia y verá que más de un 80% de los casos va a tener allí el ganador.
Además está el comentario profesional de este servidor, entonces usted tiene una herramienta bastante poderosa para tomar buenas decisiones a nivel de remate, a nivel de tabla fija y a nivel de jugadas exóticas o multicarreras. Recuerden, la letra es M más el número de la competencia, la 3399. No puede faltar la etiqueta Lucho. Ayer Lucho de 5-5, 5 dio, 5 se perdieron, y eso que era un programa de 8 carreras nada más. Entérese cuáles son estos favoritos que le gustan a Lucho y que usted no debe jugar ni que le regalen el dinero enviando Lucho a la 3399. En cuanto a la información internacional, ayer, por cierto, les prometí en Twitter a nuestros seguidores un día productivo en Saratoga, y bueno, la etiqueta NY acertó el segundo pick four de Saratoga con casi $300 por uno, y eso estaba en la etiqueta NY, que se activa a partir de las 12 del mediodía con la información de los dos pick four, en este caso para Saratoga, NY a las 12. A las 3 de la tarde activamos la etiqueta CAL, CAL, con la información para Del Mar. En Del Mar pronosticamos las 5 primeras para el Pick 5 y las 4 últimas para el Pick 4. Hay un solo Pick 4 en Del Mar, por ende, para no dejar a la gente sin información, entonces ponemos unas referencias allí para el Pick 5. Pick 5 y Pick 4 en Del Mar en la etiqueta CAL. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana salió publicado en la página 59 de su revista El Hachazo Hípico. Página 59. Bienvenidos pues a este espacio de hoy, domingo 2 de agosto, 10 carreras en el hipódromo La Rinconada, siendo la prueba central el clásico de la Guardia. ¿Es la Guardia Nacional o es el de la...? No, el de la Guardia Nacional. Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Ayer, por cierto, Misael Jaramillo, quien se marchó a los Estados Unidos y aparentemente ahora parece que se queda allá, según lo que leíamos en el Twitter, ganó en el hipódromo de Gulfstream Park, llevaba 4 montas, ganó una, creo que las otras 3 llegaron tercero. Y esa es la foto que ustedes verán en la portada del programa que aparece en nuestra página de internet. Esa es la foto que aparece allí, la victoria de Jaramillo con un caballo llamado Imperial Warrior, de Antonio Sano. Quizá la situación para Jaramillo sea diferente en este caso porque hay, vamos a decir que una enorme cantidad de propietarios, de entrenadores en el hipódromo de Gulfstream Park, y para generalizar, pues en el sur de la Florida, es decir, en Gulfstream Park West, antiguo Calder, y de hecho incluso hay ya presencia venezolana numerosa, por ejemplo, en Tampa Bay Downs. Entonces, no era la misma situación de Jaramillo hace unos años, cuando intentó hacer campaña en los Estados Unidos, donde no tuvo éxito. Pienso yo que contando con la cuadra de Antonio Sano, contando con la ayuda de Oscar Manuel González, contando con propietarios venezolanos que seguramente querrán tener los servicios de Misael Jaramillo, pienso que Jaramillo pudiera tener un mejor desempeño en comparación con el que tuvo hace unos años cuando se fue por primera vez a los Estados Unidos. Aparentemente, según lo que se leía en el Twitter, Jaramillo pudiera quedarse. Esto obviamente dejaría la puerta totalmente abierta para que Rigo Sarmiento ganara o gane la estadística de jinetes este año, porque los rivales serían, o el rival sería Leonel Reyes Ramos en todo caso, y Leonel está lesionado, Aranguren se fue, Jaramillo no está, entonces bueno, pareciera que Rigo Sarmiento tendría teóricamente a su disposición la estadística de jinetes de este año 2015. Sin embargo, esperaremos el curso de las próximas semanas para saber con más certeza si efectivamente Jaramillo decide quedarse a hacer campaña en los Estados Unidos, cosa que puede ser muy fácil, por ejemplo, en estos momentos, porque está en acción Saratoga, está en acción hipódromos importantes, entonces esta campaña de Gulfstream a estas alturas de la temporada no es una campaña fuerte,
y después viene lo que sería Gulfstream Park West, que sería lo que correspondía a Calder, que tampoco es una temporada fuerte. Gulfstream se pone complicado, difícil a partir de enero, cuando baja toda esta colonia de jinetes de Nueva York, de Kentucky, y entonces sí se pone la cosa bastante complicada. Pero tiempo al tiempo veremos qué sucede con el campeón Jaramillo, a quien por supuesto le deseamos todo lo mejor del mundo y que felicitamos porque ya obtuvo su primer triunfo en este segundo intento de hacer campaña en los Estados Unidos. Comentando nuevamente lo del famoso cuadro único este de la semana pasada, a mí se me olvidó decir otra cosa, otro detalle acerca de lo que ocurre con este grupo que está manejando la jugada hípica en Venezuela. Tengo entendido, y por lo menos esto era así hasta hace un mes, no sé si esta situación cambió, que esta gente que administra el 5 y 6 Nacional no paga de inmediato el premio. Es decir, cuando los montos son grandes, como el caso de este cuadro único supuesto de 13 millones punto 4, le dan al afortunado ganador, que no sé si es tan afortunado al final, le dicen, bueno, usted va a cobrar esto, sí, pero dentro de, creo que le dan 30 o 45 días hábiles para cobrar su cuadro ganador. ¿Por qué digo esto? Porque se ve tan sospechosa esta publicidad del 5 y 6 Nacional con el famoso cuadro único, que si yo fuera esta persona y usted le pregunta a cualquiera y cualquiera opinará lo mismo, hasta que a mí no me den mi cheque con mis centavos, yo no me tomo ninguna foto, porque nadie me va a obligar a tomarme una foto si no me pagan. Nadie me va a obligar a decir, no, usted se tiene que tomar la foto y tiene que hacer la propaganda y nosotros le pagamos en 45 días. Mira, que lo voy a aceptar. Entonces, eso también crea suspicacia. Y como les decía, el aviso no tiene la cédula de identidad del ganador, que es obligatorio por ley, ¿verdad? Tiene que aparecer la cédula de identidad del ganador. Y el otro tema es el factor tiempo, pues porque si las revistas tienen que tener las pautas publicitarias al mediodía del lunes para salir el martes a circulación, entonces ¿en qué momento este señor apareció en la oficina, se tomó la foto, hizo todos los trámites y de paso se tomó la foto con una camisa con el logo del 5 y 6 Nacional? Me decían por ahí que eso podía ser un Photoshop. Bueno, también es verdad, puede ser. Pero en todo caso, genera mucha suspicacia estos hechos que han ocurrido con los dos cuadros únicos recientes en la Rinconada. Uno, porque en principio se dijo que no había ciertos consejos y después, ¡pum!, apareció el cuadro. Y este, porque extrañamente también la persona apareció al día siguiente, porque no hay de otra, apareció el lunes con supuestamente su cuadro y se tomó su foto. Pero si no le pagaron, bien loco está de tomarse la foto, porque cualquiera en su sano juicio dice, a mí me da mi cheque y yo me tomo la foto que usted quiere y hago la publicidad que usted quiera, pero me da mi cheque, me da mi centavo. De gratis, no. Y el otro punto que hay que insistir, y yo no me voy a cansar de insistir en estos temas, porque quizá mucha gente dirá que uno se pone fastidioso, los que son fanáticos de este sistema, entonces dicen, no, lo que pasa es que tú solo haces, solo criticas, etcétera, etcétera. No, las cosas buenas también se dicen, y ustedes saben que es así. Pero este tema del horario de las carreras es una sinvergüenzura, y esto hay que decirlo, hay que seguirlo matracando y martillando y diciendo, es una sinvergüenzura lo que tienen con el horario de las carreras. Y lo volví a poner en Twitter y todos los días que vea este retraso de la primera válida, lo voy a poner en Twitter y voy a poner la foto para que la vean, para que la gente se dé cuenta de esta falta de seriedad con el cumplimiento del horario de las carreras. Si había 45 minutos entre la segunda carrera y la primera válida para el 5 y 6, no hay justificación alguna para que esa primera válida se dé con casi 15 minutos de retraso. No la hay. Así el programa sea de 8 carreras, de 7, de las que sea, no hay justificación, porque si se hace un horario de actividades, ese horario hay que respetarlo. Eso es una falta de respeto contra el público, principal cliente del negocio, contra los entrenadores que tienen una línea de tiempo establecida para administrar medicamentos, etcétera,
y contra el espectáculo como tal. Lo que pasa es, y lo explicaba yo en programas pasados, como no hay transmisiones, la única transmisión es este monopolio que tiene esta gente de INH Televisión, entonces a ellos no les importa. La carrera se puede atrasar 40 minutos, a ellos no les importa, porque ellos tienen su misma transmisión. Pero están cometiendo pues este abuso en contra de los aficionados y están cometiendo este abuso en contra de los protagonistas del espectáculo hípico, llámese jinetes, llámese entrenadores, llámese propietarios. Y de paso, pues sigue la famosa antesala esta, con muchísima publicidad, por lo cual los felicito, pero también manteniendo al público sin información sobre los dividendos de los ejemplares cuando se va a correr la primera válida para el juego de 5 y 6. Eso es cuña y cuña, saludo y saludo, habladera y más habladera, entrevista y más entrevista. Y los dividendos, bien, gracias. La gente que está en un centro hípico no tiene ni la más pálida idea de cuánto paga un ejemplar en la primera válida del 5 y 6, porque estos señores se agarran casi una hora para promocionarse, para promocionar a sus clientes, cosa que es, por supuesto, absolutamente normal. Y se olvidan de este derecho que tiene el aficionado hípico de tener acceso a la información veraz y oportuna, como lo establece ahora la Constitución Nacional. Entonces esta gente, pues mira, les importa un bledo si hay dividendos, si no hay dividendos. Yo lo que le importa es pasar el cuñero. El centro hípico 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 centros hípicos, los que sean, pero se olvidan de los dividendos y tienen la manera de hacerlo. Existe la posibilidad de que esto se haga, de que dejen la franja en la parte inferior de la pantalla con los dividendos, que no les cuesta nada, y tienen tres cuartos de pantalla, más de tres cuartos de pantalla, para poner las cuñas que les salga del forro y para hablar la pistolada que les salga del forro y saludar a quien les salga del forro. Pero respeten el derecho del aficionado hípico a tener información veraz y oportuna como lo manda la ley. Punto. La lista contentiva de ejemplares retirados de manera oficial al momento de grabar este espacio es la siguiente. Y por supuesto, antes de ir con ella, les deseo a todos y cada uno el mejor y mayor éxito en sus jugadas esta tarde. En la segunda carrera no corre el 1 matemático ni el 5 doctor Soler, 1 y 5 retirados en la segunda. Luego, en el 5 y 6 nacional, están retirados en la segunda válida el 4 Unforgettable, el número 4. En la cuarta válida el 5 Catire Durán, número 5. Y en la sexta válida no corre Gran Limardo, el 3, y Cry Hard, el 10. 3 y 10 no participan en la sexta válida para el 5 y 6. Es obvio que el dato del perro es Pedro Caimán, porque el perro sí verá que no pela esas mantequillas. Entonces, obviamente, el dato del perrito es, sin duda alguna, Pedro Caimán. Ayer el perrito estaba molesto porque la verdad es que esta yegua se echó faltando 100 metros, Star Model. Era el temor que yo tenía con ella. Star Model es una yegua muy eficaz en 1100 metros, pero los 1200 metros y paso con 57 kilos, pues le resultaron demasiado para superarlo, y se perdió esta yegua a Star Model. Pero bueno, Pedro Caimán se supone que no debe perder, debe mantener su invicto. Se esperaba para la gala hípica una confrontación de invictos entre Mr. Defense y Pedro Caimán, pero lamentablemente pues Mr. Defense queda fuera de las pistas, creo que indefinidamente, por una fractura de sesamoide que sustrajo después de la carrera del domingo pasado. Y es lamentable porque Mr. Defense estaba brindando un excelente espectáculo. Venía ahora Pedro Caimán. De hecho, el propietario de Pedro Caimán, el amigo Pedro Acuña, ya hablaba en el Twitter y ya comentaba en el Twitter sobre lo interesante, lo bonito que podría ser el Clásico Internacional Sprinters en la Gala Hípica de Caracas con la presencia de estos dos caballos, de Pedro Caimán y de Mr. Defense. Pero lamentablemente no será así. Y ojalá que Pedro Caimán regrese por todo lo alto, se mantenga sano, y de esta carrera pues irá al Clásico Internacional Sprinters en el marco de la Gala Hípica. Así que bueno, obviamente el dato del perrito Pedro Caimán, número 2. El disparo va a correr en la segunda, que es una carrera más pareja. A pesar de que corren 5, los 5 caballos tienen oportunidad de ganar.
Sobrevolando número 2, un caballo que siempre corre bien, trabajó bien, es peligroso, el pupilo de José Francisco D'Angelo. Matías Zeta, que es el caballo que va en ascenso, un caballo con muchísimos problemas porque a sus 5 años ha corrido apenas 4 veces, pero en sus 2 últimas actuaciones se le ha notado muchísima recuperación. El caballo ganó más fácil la de ganadores de una que la de perdedores, y eso es significativo. Y Víctor Alfonso, un caballo que corre por cuarta vez en un mes. Corrió el 2 de julio, el 5 de julio, perdón, corrió el 11, es decir, a la semana siguiente. Descansó una semana, la semana pasada corrió, corre esta semana. Entonces, de las últimas 5 semanas ha corrido 4 veces, o va a terminar corriendo 4 veces Víctor Alfonso. Sin embargo, es el caballo, vamos a decir, más fogueado, porque ha corrido en lotes superiores y por ende hay que considerarlo. 2, 3 y 6 en la segunda del programa, y uno de ellos defiende el disparo de la 3399. No olviden enviar la etiqueta disparo. Les recuerdo también las etiquetas internacionales de las mantequillas del 30G, NY a las 12 con la información para Saratoga. Ayer acertamos ese segundo Pick Four en Saratoga con casi $300, que no son malos. Y la etiqueta CAL, CAL, con la información para Del Mar. 5 primeras, Pick Five, 4 últimas, Pick Four. La mejor información internacional está en el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. Tercera carrera, yeguas ganadoras de 2, una competencia para mí bastante pareja. Voy a indicar a Beloved Country número 3, una yegua que viene a llegar un poquito lejos, pero este tiro de 1200 metros ella lo corre bien. De hecho, su último triunfo fue en esta distancia. Tita Bella número 5, una yegua que no ha llegado tan lejos, tiene 2 buenas carreras en este lote, hay que considerarla. Y Miss Margaret número 6, ella viene a llegar segunda de The White Queen. Fue su carrera de reaparecida. Esta yegua debería estar más puesta. Si no le agarra ese tema de la segunda carrera de reaparecida, esta yegua, Miss Margaret, tiene mucho que buscar. 3-5-6 en la tercera. Y la cuarta es una carrera interesante. Esta prueba para ganadores de 3 o 4 en 1900 metros. Voy a indicar a Batoro porque es la velocidad. En su carrera anterior, Batoro salió a buscar la carrera temprano, marcó parciales más o menos rápidos. Al final, el caballo buscó afuera, el jinete no pudo evitarlo y el caballo se perdió irremediablemente contra Nexus Prime. Ahora sube 400 metros, es lo que pudiera tener en contra este caballo de Fernando Parilli, pero si pone un tren de carrera cómodo, se puede crecer en la punta este hijo de Arzak. Neymar Junior número 3, un caballo difícil de correr, muy difícil de correr, por lo menos el morocho Meleán lo conoce. En su última, yo recuerdo que Jaramillo le entró a palos de la partida, porque ellos salió y no quería ponerse en carrera, y Jaramillo le entró a palos de la partida. Y después se lo trajo a palo limpio de los 600 metros, y bueno, ganó un final angustioso contra Pedro Miguel. Pedro Miguel posteriormente fue a Valencia y ganó el clásico Batalla de Carabobo. Y el otro caballo es el Moro Stanley White, número 7, un buen caballo de Ramón García, un caballo que estuvo conceptuado siempre como un gran caballo delicado, porque es un caballo de mucho peso físico, una pista que no ayuda, pero este caballo Stanley White, pues por una parte anda bien, quizá el temor con Stanley White es el hecho de que va a correr en largo por vez primera. Vamos a indicar el 1, el 3 y el 7 en una interesantísima cuarta carrera del programa. Con esto finalizamos el primer segmento de nuestro programa. Vamos a hacer la pausa acostumbrada, colocaremos el resumen de las carreras de ayer, luego los mensajes comerciales. Al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 Nacional y la esperada llamada de Lucho Salitre, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Ya venimos. Porrón dominando la carrera, insiste Chispita por fuera y la guacamaya por la parte interior, pero Porrón se mantiene firme en la punta. Porrón adelante con Alfredo García Paduani y a 150 metros para la raya. Porrón les dijo adiós la número 4 en la primera carrera. Chispita llegará segundo y la guacamaya tercera. Ganó Porrón número 4. Segunda Chispita, tercera la guacamaya, cuarta Potenza. En el quinto y último lugar está entrando Baleares, corrieron 5.
entran en la recta final, en la segunda del programa. Mac 2 por fuera, Firecracker por dentro. Mientras tanto, Dancing Star mejora desde el tercero. Pasó Mac 2 definitivamente a dominar. Firecracker quedó segundo. Viene Dancing Star para el tercero, pero con pinta de ganador. Se dirige hasta la raya el caballo Mac 2 número 5. Les ganó Mac 2 número 5. Segundo Firecracker, tercero Dancing Star, cuarto Don Corleone, quinto y último Joyful Champion. El gran Kaiser aprovecha y pasa al primer puesto. Insiste Elefanto por la parte interior de la pista. Vuelve Social Security por la parte exterior. Loro Blandito para el cuarto puesto. En la mitad de la recta, el gran Kaiser trae cuatro largos. Insiste para el segundo Loro Blandito. El gran Kaiser adelante. Loro Blandito atacando, pero para el segundo domina el 10. El gran Kaiser por tres largos, parando el gran Kaiser. Segundo Loro Blandito, tercero Another One, cuarto Pierangelo, quinto Elefanto, después Black Charlie, Social Security, Mr. Curly, penúltimo Mr. Robinson, último fuera de carrera Don Sebastián. Responde el gran Kaiser número 10, conducido por Rigo Sarmiento, presentado. Mirando lo propio ese Messier Filó y también Comandante y siete peleando en la punta cuando entran en la recta final. Padre Estelar contra Water Park. Water Park domina. Padre Estelar por la parte exterior de la cancha y Johan Blay lo hace por la parte central. El caballo Padre Estelar se viene contra Water Park, contra el caballo Water Park que insiste en la pelea. Water Park por dentro. Padre Estelar por la parte exterior, predomina Water Park, el número uno, la segunda válida para el 5 y 6. Ganó el 1, Warpar. Segundo Padre Estelar, tercero Johan Blake, el cuarto es para Sky Kakiri, quinto llega Comandante, luego Monsieur Filó junto con Drasis, penúltimo de Great Monster y último llegó Tito Lindo. El ejemplar Super Bowl en la delantera, Mar de Grau trata de avanzar por la parte de afuera, se va contra Super Bowl, Temístocle está quedando ahora en el tercer lugar, viene presionando Mar de Grau, Super Bowl, vuelve Temístocle por la parte interior con fuerza contra el puntero, Super Bowl, Temístocle por la parte interior y Mar de Grau por la parte de afuera. Temístocle viene a dominar la carrera, 50 para la raya, Lessing gana, Temístocle es el 2 y ganó la carrera en el segundo Super Bowl. En el tercero Scott Time, en el cuarto Mar de Grau, el quinto para The Black Winner y The Singer arribó en el último lugar. Scaring que intenta volver a la pelea. En el tercero corre Miss Arabella en plena recta final. Rainblood está dominando la carrera. Insiste Playagua Princess Karen desde el segundo. Divina Madame por dentro al tercero. En el cuarto Miss Arabella con Princess Alay, pero se escapó Rainblood. Rainblood está en la punta y está dominando la cuarta válida para el juego de 5 y 6. No puede perder Rainblood. Ganó Rainblood en el segundo. Divina Madame para el tercero, Princess Alay. En el cuarto Zurich. Para el quinto, Miss Anabela. En el sexto, Princess Karen, corrieron 6. Llega el tercero, entran a la recta final con Star Model dominando la carrera. Sigue la presión de Funny Lady por la parte de afuera. My Funny Lady contra Star del Model que está dominando la carrera. Star Model en la delantera. My Funny Lady insiste por la parte exterior. Está el medio cuerpo de la puntera. Se defiende Star Model por dentro. My Funny Lady por la parte de afuera. My Funny Lady trata de dominar a Star Model. Se aproximan a la meta. My Funny Lady por fuera. Sacó pescuezo de ataca medio cuerpo, le ganó la yegua My Funny Lady. En el segundo está Model, en el tercero apareado Sidel Mermecar junto con Natalia Isamar, luego Gran Blanquilla, la yegua Estrella del Mar y Negra Andreina. Última curva, afuera viene atacando la yegua Estampida. Estamos en la recta definitiva. Natana amenaza con venírseles de punta a punta. Hija de Plata también acecha por el centro de la pista, por fuera Estampida y más afuera aún viene atropellando Prince Ferby. En los 200 finales está destacando Estampida en la delantera. Prince Ferby se devora la pista, Princess Derby a liquidar en los metros finales. El resiste Natana sobre la sentencia, liquidó Princess Derby a Natana que intentó volver en el segundo. Tercera arriba Estampida, cuarta Villaloyola, quinta Pixius, sexta Hija de Plata, luego la de Leo, junto a ella Niña Daimar, Special Quobis, Gratitud
Princess Valiant y Rumberita en el último lugar. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDV, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. Recuerda los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry, para los que tengan por supuesto un BlackBerry o los que tengan la aplicación BBM instalada en su dispositivo. Por allí enviamos el enlace a cada programa en línea con el 30G y lo pueden ver desde cualquier lugar. Si tienen Wi-Fi, por supuesto, mucho mejor. No olviden nuestra página pública en Facebook, que es esta que aparece acá, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G, donde pueden acceder a nuestros contenidos dándole clic al botón de me gusta. Los que sean usuarios de Facebook saben a qué me refiero. Y es al simple hecho de buscar esta página, tal cual como aparece en pantalla, y una vez que la ubiquen, darle al botoncito ese de me gusta para estar en contacto con nosotros. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes en las diferentes redes sociales. 5 y 6 Nacional bastante parejo, hay que decirlo. El de ayer, bueno, complicadísimo. Terminó pagando 140 mil bolívares con 6. Yo le comentaba a un amigo que me increpaba por, creo que por el mensaje de texto de del teléfono de la suscripción. Y le explicaba que cuando estos programas de 8 carreras complican el pronóstico. No voy a poner esto como excusa de ninguna manera, pero es para que más o menos tengan una idea de cómo se trabaja esto. En una jornada de 8 carreras, como la de ayer, a mí se me cierran las posibilidades porque de esas 8 carreras hay 2 que se eliminan automáticamente, que son la primera y la última, porque en la primera va el disparo y en la última el pote. Eso no cambia. Entonces, ya son 2 carreras menos, me quedan 6.
De esas seis carreras, hay dos que se restan, que son la carrera donde corre la fija de las Novalias y la carrera donde corre la línea del 5 y 6. Entonces me quedan cuatro carreras. De esas cuatro carreras, digamos que elimino una, que era la carrera de los aprendices, porque en la carrera de los aprendices uno definitivamente no se debe meter. Entonces ya lo que quedan son dos carreras, ¿verdad? Para escoger en una de ellas el chisme de la 3399. Entonces se hace difícil porque no tienes opciones. Y no puedo colocar, por ejemplo, un fijo, porque si damos cuatro fijos, ¿verdad? Entonces las opciones son todavía más limitadas. A veces he optado por dar tres fijos cuando la jornada es de ocho carreras, pero entonces la gente dice, no, pero es que tú siempre das cuatro fijos. Y es verdad, uno debe dar los cuatro fijos, así sea la jornada de ocho. Entonces, resumiendo, ocho carreras menos el disparo y el pote, quedan seis, menos las dos fijas del programa, quedan cuatro, menos la carrera de los aprendices, quedan tres, menos dos carreras donde voy a indicar dos fijos adicionales, queda una carrera para dar el chisme. Entonces, obviamente, pues, esto complica las cosas a la hora de pronosticar porque, insisto, no hay opciones para manejarse y decir, bueno, puede ser este. No, te queda una sola carrera y en esa sola carrera tienes que indicar un caballo que va a ser el chisme. Entonces, a veces se complica la situación. Valga la explicación para este amigo que me preguntaba sobre qué había pasado con el chisme, que bueno, fue un ejemplar que repetí, que lamentablemente no sirve y ayer demostró que no servía, pero era una opción válida, pues era una opción válida porque el caballo tenía su justificación para ganar. Que no ganó porque no sirve es otra cosa. Bueno, primera válida para el 5 y 6, yeguas perdedoras de 3 años en 1200 metros, Quinter número 2, parecía que ganaba en su última actuación y salió esta yegua Midnight Memory y la liquidó faltando unos 100 metros para la llegada. Ahora le montan al aprendiz Rojas y lleva un descargo de 3 kilos que la puede ayudar. Pretty Woman número 4, una yegua que en algún momento de esta temporada, a principio de esta temporada, se esperaba un triunfo. Ella desmejoró muchísimo, pero desmejoró muchísimo una carrera donde ganó Bella Dayana, que por cierto corre la semana que viene, me decía mi hermano César Rubino. Y Pretty Woman, pues le dieron un descanso, está bien trabajada, puede sorprender. Y otra yegua que luce aquí es la debutante Luciana B, número 9, una yegua de la cuadra de Lenin Cruz. Lenin Cruz, ustedes saben que es muy efectivo para debutar y reaparecer sus ejemplares. Carrera que a todas luces parece complicada y la fórmula con los números 2, 4 y 9 en esta primera del 5 y 6. El lote de la segunda, bueno, un lote bastante discreto, yeguas ganadoras de una, de 4 o 5 años y las venden en 2.200.000. Como si fuera, tú sabes, comprar una caja de cigarros, 2.200.000. Siempre les recordaré, cada vez que vea estos precios, que Comediante, el mayor ganador de dinero en la historia hípica venezolana, ganó 2.600.000 bolívares. Vamos a indicar a High Life, número 5. Ella sube de lote, es una yegua que yo les explicaba ese día 30 de mayo, yo les decía, es una yegua que reaparece, que es sumamente delicada, tiene muchos problemas, y bueno, fíjense, después de esa carrera del 30 de mayo, está corriendo dos meses y una semana después. Anda bien y tiene chance esta yegua. Tender Value número 8. Ella le costó muchísimo salir de perdedora, pero las dos carreras siguientes son bastante buenas. Entonces, por ejemplo, la última contra Life Forever fue tremendamente buena, partiendo por dentro, corriendo atrás contra una Life Forever que era difícil de derrotar y que de hecho era el pote de la 3399 ese viernes. La otra yegua es Mi Querer número 10. Lo más lejos que ha estado en sus últimas cuatro, en sus últimas cinco, es a 7 cuerpos. Y es una yegua que parte por fuera y lleva la monta de Rigo Sarmiento. Pienso que con estas tres se puede asegurar la segunda válida. 5, 8 y 10 en esta segunda del 5 y 6. Llegamos al clásico, Guardia Nacional. Una carrera en milla, caballos o ejemplares, mejor dicho, de 3 o más años. Y aquí va a correr la línea del 5 y 6 y no es otro que Mr. Pistacho, número 4. Y voy a indicar a Mr. Pistacho por
varias razones, ¿no? Entre ellas, el hecho de que para mí este es el que va a ser el gasto de la carrera. El tren de carrera lo va a imponer Mr. Pistacho, un caballo rápido. Entonces muchos se preguntarán, ¿y cómo va a correr True Look? True Look va a correr detrás de Mr. Pistacho, porque True Look siempre da uno o dos pasos de ventaja en el momento de la partida. True Look no es un caballo que parte al tiro, nunca lo ha sido. Y no creo que la cuadra de Alexis vayan a poner esa torta que se van a matar los dos caballos de la misma cuadra en punta. Esa creo que no existe. Entonces yo pienso que la carrera va a ser con Mr. Pistacho adelante, True Look y Aife persiguiéndolo, pero Mr. Pistacho debería imponer el tren de carrera. Anda en excelente condición, un caballo de una nobleza. Bueno, ustedes no tienen idea de lo noble que es este caballo, todas las lesiones que ha tenido este caballo Mr. Pistacho y cómo se ha recuperado y el gran trabajo que ha hecho Alexis y su personal de cuadra y veterinaria para mantenerlo en el tope. Y anda en un gran momento y por ende no vamos a desperdiciarlo. Así que vamos a indicar a Mr. Pistacho número 4 como nuestra línea del 5 y 6, el 4 Mr. Pistacho en la tercera valía, el clásico de la Guardia Nacional. Recuerden las etiquetas internacionales para hoy, la 3399, por supuesto, la etiqueta NY con los dos pick four para Saratoga, NY a la 3399, eso a las 12 del mediodía. Y a las 3 de la tarde, la información para Del Mar, pick five y pick four en la etiqueta CAL, C-A-L, repito, a las 3 de la tarde. NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde, la mejor información internacional en el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. Cuarta válida, caballos perdedores en 1500 metros, retirado el 5, Catire Durán. Vamos a indicar a A-Rod Parts número 2, un caballo que fue vendido para ya su segunda carrera con nuevos colores. Este caballo trabajó muy bien el cambio de monta del aprendiz a Sarmiento, por supuesto, es importante. El 7 Big Friend, un caballo que parece el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. No termina de llegar, en algún momento llega. Y así pasa con este caballo Big Friend, un caballo que todas las corre igual. Siempre está allí, cerquita, peleando, figurando. No termina de cristalizar, pero de repente en esta ocasión lo puede lograr. Y el 8 My Big Bro, número 8, un caballo de poco tamaño, que ha llegado a 13 cuerpos en sus dos salidas, pero en su última llegó en foto para el segundo lugar, el caballo El Monje, del cual, bueno, se habló maravillas después de esa carrera de estreno, ganó por 13 cuerpos, este caballo llegó tercero muy cerca. Ahora parte por fuera, el tiro de 1500 metros pareciera, por el tipo de accionar de este caballo, pareciera favorecerlo. Vamos a quedarnos con el 2, el 7 y el 8 en la cuarta válida. La quinta válida es una carrera para caballos ganadores de 2 en 1200 metros. Voy a indicar a General War porque es el que viene amenazando con ganar. Parece un caballo muy consistente. En su última se perdió 3 cuartos de cuerpo. Es un caballo que con este descargo de 2 kilos y con un jinete que ya lo conoce, pues es un caballo con muchísimo chance. La Bala Bale, número 6, un caballo que gusta en su cuadra, un caballo que su última carrera pues lo indicamos, pero pienso que le faltó la carrera o le faltó algún tipo de trabajo más allá de los aparatazos, porque el caballo, como les decía yo ese día, había ido al aparato 7 u 8 veces, había salido al tiro, pero hasta ahí, o sea, y pareciera que le hizo falta la carrera. Cuidado con la Bala Bale. Y cuidado con el compañero de la Bala Bale, General Hall, número 8, un caballo que va a su segunda carrera en la cuadra de Juan Carlos y que partiendo por fuera y habiendo corrido en lotes quizás más competitivos, aquí se hace peligroso. Me quedo con el 5, el 6 y el 8 en la quinta válida para el juego 5 y 6. Ajá. Llegó Lucho. Recuerden la etiqueta Lucho a la 3399. Lucho, Lucho, Lucho. Los caballos que le gustan a Lucho Salitre, que usted no va a jugar, que no debe jugar, ni que le regalen los reales. Lucho, no lo olviden, 3399 a las 9. Lucho. Dime, campeón. ¿Todo bien? ¿Por qué sufre, pues? Bueno, mira, malas rachas tenemos todos. De hecho, hasta yo ando una racha negativa, yo no lo niego. Pero tú no,
¿Cómo vas a decir tú que estás en una mala racha? Si todo lo contrario, esa etiqueta Lucho lo que estás echando candela. Ah, bueno, que para ti, que tú pienses que es una mala racha. Bueno, sí, está bien. Yo no te voy a decir que no. A lo mejor tú piensas que tú estás en una mala racha, pero yo creo que no, hermano, porque hay que ver las informaciones de ayer. Yo te felicito porque era una jornada de 8 carreras. Y le pasaste el cuchillo a 5 caballos y bueno, vamos a hacer un resumencito aquí rápido. Mira, Firecracker asustó, llegó segundo de Matut, buena carrera. Pierangelo, buen debut, llegó cuarto, pero no ganó. Messier Filó, que era tu dato abierto, bueno, ya tú sabes, ya ni Pizarra quiere agarrar a Messier Filó, pobrecito. Después diste Divina Madame, buena carrera, llegó segunda, asustó, pero no ganó. Y bueno, y Natalia Isamar que llegó quinta ganándose a 2 nada más. Ya, te fuiste de 5-5, vieja. Bueno, yo espero que te vaya de 5-5 hoy también, pero que los 5 se pierdan, déjate de eso. Tú eres mi pana. No, tú eres mi pana. Yo no, ¿cómo vas a decir que no? Tú eres mi pana, pero acuérdate que la etiqueta Lucho es para que la gente se salve de esos caballos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vas a porfiar, vale? Si tú sabes que es así, ¿cuántos años no tenemos ya en esto? Entonces, ¿cómo que se va a caer el disparo? No me digas que te vas a meter en la segunda carrera. No lo di. Bueno, tengo que decirte que jugaste Pacific Dancer este. Ajá. Claro, tengo que decirte que jugaste porque si di 3. Bueno, imagínate tú en donde nos estamos metiendo, una carrera de 5 caballos. Yo di 3 y a ti te gusta Pacific Dance. Bueno, a mí no me gusta, yo di Sobrevolando, Matías Zeta, Víctor Alfonso, y yo creo que no me caigo. Y espero pegar el disparo. Por eso te digo que jugaste, no es que no tenga chance, ojo, tiene chance, pero el tema es, mi hermanito, que no está en mis marcas, entonces tengo que decirte que jugaste. Bueno, será así. Acuérdate, sí, por favor, hermano. Tempranito, para que la gente a las 9 envíe Lucho y tenga su información allí. A ver si te vuelves ahí de 5 a 5. Está bien. Suerte, Lucho. Sí, vale, tranquilo. Sí. Hablamos la semana que viene. Dale, pues, ok. Ay, Dios mío, el dato de Lucho es Pacific Dancer, el 4 en la segunda. O sea que las informaciones abiertas del perrito Lucho salimos tempranito. Pues a la 1 Pedro Caimán, que debe ganar porque es el dato del perro. Y a la 1:35 se debe perder Pacific Dancer, que es el dato de Lucho. Tempranito vamos a salir de este drama. Así que bueno. Bueno, señores, última carrera del programa. Ayer, bueno, como les dije, pues, Cuando uno está en esas rachas adversas, bueno, pasa de todo. Esta yegua Natana ya parecía ganadora faltando 100 metros y bueno, le tiraron de la tribuna a la debutante, Princess Derby, y bueno, ahí nos dejaron así como que. Pero bueno, esas cosas pasan. La semana pasada ganó la Morocha de Cierre con Tía Marina. Y esa Tía Marina pagó bastante bien, pagó casi 30 bolívares. Con el adicional son más de 30 bolívares. Entonces, por eso siempre les recomiendo estar pendientes de esta morocha de cierre de la 3399 y, por ende, estar pendiente de las morochas del resto de las carreras. Y es la explicación que siempre les doy. Hay morochas que rinden. Hay morochas donde usted puede tomar esos 12 ejemplares y hacer rendir la morocha, ¿verdad? A ganador, sobre todo. Usted tiene los dividendos. Si está en un centro hípico, usted tiene los dividendos a la vista y entonces puede, de alguna manera, deducir si la morocha rinde. Entonces, usted está jugando 2 caballos, que no va a ganar lo mismo que jugando un solo caballo, pero si alguno de los 2 gana, usted cobra, usted tiene dinero en el bolsillo y al final ese es el objetivo. Mucha gente no lo ve así, pero poco a poco hacemos esta campaña para que la gente entienda que a la hora de jugar, no es solamente jugar por jugar, no hay que jugar con cierto sentido común, hay que jugar con conciencia, hay que jugar para ganar, y es una mezcla de varias cosas. Pues, como les decía ayer,
regla de oro, regla número uno, no apostar más de lo que usted tiene dispuesto para apostar. Si a usted lo que le queda para jugar caballo son 500 bolívares, no juegue 600, juegue sus 500 bolos. Si usted ganó, agarre ese dinerito aparte y lo tiene allí en otro bolsillo y juega con eso que tiene allí. Y no se meta con el resto de la plata que está en su cartera, ¿ok? Y lo otro es lo que siempre he hablado de esto de buscar rendir ese dinero, buscar las morochas, estar pendiente de las tablas fijas, estar pendiente de varias cosas para que usted pueda sacarle provecho a ese dinero, sea mucho, sea poco, pero el objetivo de todos es el mismo. Cuando vamos a un centro hípico, el objetivo de todos siempre será el mismo, ganar. Esto no es competir, hay que ganar. Por eso es que trato pues también de ayudarlos en ese sentido, con orientación. Y se lo digo a la gente cuando me llama para preguntarme por la suscripción. Y uno, es que no se pueden jugar todas las carreras. Podemos jugar 3 o 4. Bueno, perdimos, ok. Pero juego largo tiene desquite. Entonces habrán días malos, habrán semanas malas, habrán rachas negativas. Pero el que entiende este negocio sabe que eso no es así toda la vida. Y que vamos a tener en algún momento, más pronto que tarde, un día explosivo, una semana explosiva, como nos ha pasado siempre. Entonces, uno se mantiene allí, divirtiéndose, porque el hecho tampoco es que uno les vaya a decir, no, ustedes se hacen millonarios, y cosas así fantasiosas que nosotros sencillamente no consideramos. Lo que sí consideramos es enviar la palabra poste a la 3399, y no se pueden quedar afuera. Pote, 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 a la 3399. Y la morocha me gusta una enormidad. Yo pienso que esta morocha está, yo no les voy a decir que está 1-2, pero esta morocha me gusta bastante y ojalá rinda por lo menos al ganador. Nuestra fórmula con Murakami número 1. Este caballo Murakami tiene dos carreras muy buenas en este lote. Y es peligroso este caballo de la cuadra de Nino Catanese, porque él va por el 1 y es un caballo que tiene cierta velocidad. Voy a indicar a Espectro número 6, un caballo que reaparece su estreno en esta temporada para este tordillo nieto de Dr. Keaton que entrena José Francisco D'Angelo y que montará Rigo Sarmiento. Y el otro caballo es Leo Miguel, un caballo al cual yo le borraría las dos últimas y tomaría en cuenta sus dos carreras previas, que son bastante buenas y que de alguna manera le acreditan en este lote, que a todas luces es bastante parejo. Es una carrera de reclamo, caballos ganadores de una, de 4 o 5 años. Entonces un lotecito que por el tipo de carrera me permite decir que la morocha pudiera, en teoría, rendir por lo menos al ganador. Ustedes tienen que estar pendientes, sacar su cuenta y tratar de sacarle provecho a esta información. 1, 6 y 9, nuestra tripocha de cierre. Uno de ellos es el pote, otro es la morocha de cierre y eso está en la palabra pote de la 3399. Todo el mundo lo sabe. Pote, 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 pote al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación para la próxima semana, carreras en Santa Rita, carreras en Valencia, carreras en La Rinconada. En lo que se refiere a Valencia y La Rinconada, tendremos nuestro programa en video. En cuanto a Santa Rita, nuestro pronóstico preliminar por escrito. Pero en todo caso, siempre los invito a acompañarnos porque aquí estamos siempre comentando, pronosticando y analizando cada prueba, cada competencia para todos nuestros seguidores. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero la próxima semana en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. ¡Feliz domingo para todos!